Bienvenido junto a Mario Kempes, Fernando Palomo. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Un abrazo para vos y para toda la gente que nos escucha. Se viene un buen partido, ¿no? Son dos equipos fuertes, con buenos jugadores y el desempeño hasta el momento es muy igualado. Pase. Le quiere pegar al arco. Buena pelota y va sobre el marco. Hermosa jugada. Puede ser. Cabezazo, Mario, como los de los viejos tiempos, ¿no? Así saltaba Daniel. Así saltaba, así le pegaba y agujereaba hasta las redes. ¿Qué podemos decir del arquero? Nada, absolutamente nada. Era imposible parar ese cabezazo. Este equipo de las Águilas del América que no conoce de grises. O lo quieren o lo odian. Sí, es una cosa que no se puede, que no te deja de asombrar, porque es aquel equipo que todos le quieren ganar, pero así todo, jugador que juega en América no se quiere ir a otro lado. Buen pase, se abre espacio y puede ser una oportunidad. Buen disparo, le pega. De cabeza, que le traigan un smoking, elegancia. Se abre espacio, le pegó un bombazo. ¡Gol! La tiene Martín Bravo. Transporta la pelota a zona de ataque. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Todo pelota en la barrida. Cristian Benítez. Cambio en la posesión del balón. Ahí se viene de la contra. Recibe compañía. Por acá puede venir la a darle vuelta a la página. La contra termina en nada. Sale la pelota y se viene el tiro de esquina. Qué pésima ejecución del córner. Termina todo en nada. Muy buen anticipo del balón. Se puede armar la contra. Este se nota que aprendió a jugar desde pequeño.
Le ha faltado mucho. Cuente, cuente, dice el árbitro. Es un Chiapas. Javier Cortés. Cristian Benítez. ¿Y tiene con quién? Se come bien la marca. ¡Qué un zapatazo! ¡Tapa el arquero! Javier Cortés. 2-1 después de 45 minutos. Ha habido más emoción en la grada, Mario, en el campo, muy poco después de 45 minutos. Un partido muy parejo, hay ventajas, pero esto no es definitivo. Pocos técnicos se atreven a esto, Mario. Están ganando, suma otro delantero. Es un poco arriesgado, pero no, ya no necesita más goles, pero esto le da más emoción al partido. Ese buen pase. La pelota que abandona y saque de manos. Ha llegado muy bien esa pelota. La mandaron hasta el otro lado. Llévala. Le pegó un zapato. ¡Y está gol! Este partido tiene un solo color. Martín Romagnoli. La juegan mal y regalan la pelota. Y se lanzan todos al contragolpe. Cerca estuvieron de armar una buena contra. Terminó todo en nada. Efraín Velarde. No hay defensa para meter la pierna. No es pobre técnica. Es que no tienen técnica. Emanuel Villa. La tiene Martín Bravo. ¡Uy, qué pelota metió! Ahí lo deja atrás. Gran forma para cortar el centro. Se están quedando nada más aquellos que verdaderamente quieren sufrir, porque hay unos que ya le dieron la espalda al cuadro local. Y en el fútbol es de todo, cuando más... ¡El disparo! Peligrosísimo. Parecía iban a generar peligro y termina la pelota en el contrario. Se abre, se abre y le pega. Le va a pegar. Raúl Jiménez. Y ahí va eso. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Le pegó! Van a pedir cambio de pelota después de este disparo, Marito. No tiene la culpa la pelota, Fernando. Es que le pega muy mal. Y ahí tenemos la posesión de balón el día de hoy. Raúl Jiménez. Y está justo en medio de la acción. Ahí tiene compañía en esa jugada. Ahí va la pelota. Posición adelantada.
que recibe apoyo. Buena acción. Si se asoma un espejo, que tenga cuidado, quizás al reflejarse el espejo lo termine silbando. Se acerca zona de ataque. Pésimo servicio. Se abre espacio y baile pega. Zapatazo. Se está acabando el partido. El tiro de esquina puede ser la última. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. De cabeza. Y ese frentazo arriba. La intención perfecta. ¿Y qué querés que te diga, Fernando? Un desperdicio de córner. Ahora está buscando apoyo. Pronto reaccione, señor técnico, porque si no, su equipo con estos defensores va a encajar una goleada. Lateral como resultado de ese cabezazo. Los defensores no le quitan el ojo a la pelota. Se ha cruzado oportunamente. Ahí quieren defender bien para sacar la pelota. ¡Qué pelota metió! ¡Mira el frentazo! Tiene el arquero la pelota, la va a reventar hasta el fondo. Les invita a que empujen el ataque y se acerquen al arco contrario. Visto que se acaba el partido, la última oportunidad es, hay que aprovecharla, y esta puede ser una de ellas. ¿Y qué pensás, Marito? Fue un muy buen partido. Ahora toca el festejo y mañana volver a empezar. Nuevamente, Mario, muchas gracias por acompañarme. Gracias a todos ustedes y hasta la próxima.